sanamente con aquello. El hombre es de la calle. Con eso jugamos también. Y jugamos también con tantas y tantas frases donde había una permisología. Ahora, tú dijiste algo que me parece muy interesante. La sexualidad exclusiva. Entonces, pareciera que yo le agregué y autorizada. Por supuesto. Se firma un papel, se le dice allá ante el cura, nosotros hemos tocado toda la vida y ya está. Y entonces, la sexualidad exclusiva, ¿cuál sexualidad? ¿Cuál de las dos? Porque hay una sexualidad de los dos. Pero eso muchas veces se rompe. Si partimos del principio que el Señor tiene permiso. Cuando el Señor tiene permiso, esto de la sexualidad exclusiva, es mentira. Será exclusiva para ella, pobrecita. Porque para él no, él arranca y tiene una carita al aire y es un sinvergüenza. Ay, qué pillo, ¿eh? Pero cuando la señora se le ocurre tener algo por ahí, tú viste que lo que está haciendo fulana. Pero esa yo pregunto, es una bandida. Ahora pregunto, ¿la infidelidad tiene que ver solamente o estrictamente con lo sexual, nada más? ¿O tú puedes ser infiel? Pareciera que sí. Mira, te voy a decir algo. Yo creo que al hombre lo único que le duele es el sexo. Eso depende. Desgraciadamente. De la o sea, la puedes ver, ella puede coquetear, pero no te la vayas a... Sí, sí. O se la voy a decir algo brutal en la raya, pero no voy a decir nada grosería. Se la diste, Dios mío. Si es que parece que depende de eso todo, y se le olvida que ese es un ser humano con ojos, oído, piel, sentimientos, emociones. Pero lo único que le preocupa al macho es si tuvo relaciones sexuales con un fulano. Lo cual me parece una muerganada. Que a lo mejor a la mujer no le importa tanto. A lo mejor a la mujer, aunque vea un mensajito de texto, ya eso es. Es una infidelidad. Sí, porque para el hombre, definitivamente, la parte sexual, física,